out of here! Ooh! I'm dead! What the hell? What the? Oh!
I will now apply your minds with Bizarro Vision. Nobody wanna see us. I will now apply your mind. Nobody wanna see us together, but it don't matter. I got you. Nobody wanna see us together. I'm dead. It don't matter, no. First we gon' fight. Oh yes, we gon' fight. It's worthless. Shit. Fight for our right to love. What the hell? I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Been steady coming after you. Women steady coming after me. Seems like everybody wanna go. Telling you all those terrible to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. A ver, se supone que tenéis que hacer un análisis a fondo. ¿Más a fondo que tu especial de primer aniversario? No lo entiendo. ¿No se supone que John Dimico acabó en Marte? Sí, atado a un cohete. Pero pudo sobrevivir porque Marte es la representación física del mundo onírico. Siempre que Kiki Yama no salga de ahí, claro. ¿Tú también estabas en Marte? ¡Y ni te molestaste de avisarme en que seguías vivo! Lo siento, Leo, pero era necesario. Si sabríais que estaba vivo, ningún grupo de héroes se habría reunido para plantar cara a los enemigos. ¿Y por qué te planteaste desaparecer? ¿Por qué no quitarte conmigo haciendo reseñas como siempre? Porque soy un error del multiverso y cuanto más interfiero, más condeno a esta dimensión. Ni siquiera soy un erizo. Mira, te lo demostraré. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Era necesario que no lo supieras para que la historia se desarrolle como es debido. Eres el sucesor del trono tras Miss Rachel. Entonces has estado jugando conmigo todo este tiempo, ¿no? Me has tenido todo el rato donde querías para controlarme. Por favor, dejad eso para después, centraos en la reseña. En fin, John es débil, un chiste y no me gusta nada. Su pelo parece un culo. Enough.